Pereira. A ver que se viene Figueredo, la jugada a la derecha, Ramírez, ¡gol! ¡Gol de Liverpool! ¿Quién va a ser? El goleador histórico, ahí está el Colo rojo, el 9, entrando al área, remató cruzado, dejando sin asunto la estirada muy buena de Rossi, pero anota el tanto traspase de Figueredo, una jugada que se repite y mucho, el asistidor, el creativo, al gran finalizador, el toque de Figueredo y la gran definición por derecha de Juan Ignacio Ramírez, no precisó altura ni fuerza, sí buena colocación, entró Mancita en el segundo palo, remate esquinado, no hizo el penal Rentista, se lo atajó Lentinelli a Villar. En la primera llegada de Liverpool se pone a ganar. El equipo de Baba gana la cuchilla 1-0 de visita. En 6 minutos prácticamente Liverpool no había llegado. En la primera que roba en el medio el propio futbolista Fabricio Díaz. Se la da para Figueredo y Figueredo en forma sutil le pone un pase filtrado para que el propio Colo Ramírez ponga la apertura. Gana Liverpool aquí en el complejo y es más escolta que nunca. Habitat, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. Anótelo, señores, a los... ¡Bueno, gol! ¡Sosa! ¡Gol de Rentista! El grandote Joaquín Sosa ganó solito en el área. Gran centro desde la derecha de Esteban González. Decíamos hace un ratito que le pega notable al varón, por eso se encarga por derecha, por izquierda, por el centro, por los córner de todas las pelotas quietas. Sirvió un centro al segundo palo, la cabeza rubia de Joaquín Sosa apareció en solitario para desviar la trayectoria, esta vez no pudo Lentinelli, lo empató Rentistas, tenía con qué, gol de un zaguero, gol de cabeza. Empata el Rento 1-1, flor de partido aquí en el complejo. Y Rentistas lo había buscado, Rentistas había estado empecinado en ponerse en partido y lo consigue a los 38. Un córner bien servido, allí donde tiene que estar, al borde del área chica, haciendo dudar al golero, apareció Sosa para poner la frente y ponerla en el segundo palo, lejos de Lentinelli. Empata Rentistas y se pone lindo el final del primer tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. Señores, ataca como si lo hubieran metido un cable de corriente. La pelota de Urrita lo dejó solo. ¡Está! Tapó el arquero. Le quedó a Juninho que atajara eso. Le tiró y tiró a Juninho. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Juninho! ¡Golazo de Juninho! El Neymar que tiene este equipo de Rentista. ¿Cómo no juega este muchacho? La pudrió en el ángulo, señores. Primero se morfó otro gol Villar de manera increíble. Atajó Lentinelli. Pero no es Superman el hombre. Puro tapar en un palo. Cuando la tomó Juninho, la midió y la clavó de zurda arriba en el ángulo superior derecho. Un golazo. Se cierra la fecha con un triunfo del Renta. Como no hace tanto tiempo. Parece que fue ayer que gritaba campeón. No está en una cómoda posición del torneo, pero tiene jugadores desnivelantes. Muy bien Urreta, no pudo brillar en el ataque, pero apareció notable. Juninho, el número 13, le da la gran alegría a Rentistas en su escenario. 43 minutos del segundo tiempo, pasó a ganar Rentistas 2-1. Y en el momento cúlmine del partido... Apareció Villar, que no pudo, Lentinelli dijo que no, pero el rebote la tomó Juninho, la peleó de derecha, se paró, apuntó de izquierda y la colocó allí, en el ángulo, para sacar las telarañas del mismo y poner el partido 2-1, lo da vuelta Rentistas para decir aquí en casa mando yo. Habitat, hacemos la vida más fácil.